Buenos días, amigos. Estamos empezando nuestro día con un café bien cargadito para aguantar el día de hoy. Le han hecho ahorita ahí una figurita de corazón, pero ya se la estropeé porque le puse mi azúcar. Yo le pongo 2 cucharadas de azúcar, pero le tengo que bajar a mi consumo de azúcar porque pues no es muy buena, ¿verdad? Entonces, este año va a ser el año de dejar de azúcar. Chicos, oigan, acaban ahorita de reconocer a Vivek de su canal y está que no se la cree. Ya casi llorando, le dice gracias. El muchacho dice que sigue nuestros canales, que sabe de todo. Y, bueno, Vivek está muy feliz. Qué bonito se siente, ¿no? Uy. Oigan, les acabo de hacer ahorita el story time, pero ya lo terminé, entonces vamos a salir con mi suegra a buscarle un traje de baño a Jennifer. Santi, ¿traje de baño Santi o no? No, y uno para mí porque no traje algo con que meterme el agua, ya que allá en Delhi no encontré nada. Entonces vamos para allá con Santi bebé, porque Jennifer, papá, suegro y mi esposo han ido a lavar el carro. Ahorita el carro está súper sucio. Entonces vamos a salir con mi suegra a buscar nuestro bikini. ¡Vámonos! Ya estamos por aquí en el mercadito. Mi suegra viene conmigo. Miren, les voy a enseñar cómo viene vestida. Ahora sí se ha olvidado del suit por un ratito. Y bueno, vamos a buscar un bikini para Jenny. Hoy mamá suegra anda con todo, amigos. Ya está viendo por aquí vestidos. Están muy bonitos estos vestidos. Le digo, no, pues ya. De una vez, le digo. A mí me ha gustado este de color azulito turquesa. Cielo, ¿no? Azul cielo, ni idea. Nada más que estos vestidos están muy largos. Miren, voy a hacer más grande la cámara. Están muy largos y ahorita con el calor lo que yo quiero es andar en short. Que ya ando en short, ¿eh? Ahora sí ya me puse short por aquí. Sigo buscando traje de baño para Jenny, pero solamente tienen de estos, de 2 piezas. Quiero uno de 1 pieza. Oigan, estamos haciendo ahorita un poquito de tiempo porque se ha ido la luz y no han terminado de lavar el carro. Entonces ahorita estamos viendo por aquí con mi suegra algunas cosas que están vendiendo. Y estoy pensando en que le voy a enviar a mi hermano un anillo de Trishul. El Trishul es así como el tridente de Shiva y uno de Om. Y a mi mamá pues estoy pensando, digo, también les voy a enviar ese tipo de decoración, pero quién sabe si les gusten. Me ha gustado esta. Es una diosa, me imagino, no sé cuál, pero se ve muy asiático, ¿no? Muy bonito. Estamos viendo cositas, miren las cosas que venden por aquí. Un elefante, Ganesha, un Buda, más Budas. Estos creo que son como nepalíes, amigos, porque en Nepal también tienen diferente tipo de arquitectura, diferente tipo de cultura también. Todo esto es hecho de bronce, candados. De esos tengo. Creo que le envié uno a mi mamá también, no me acuerdo. Suegra ya entró ahorita aquí a la tienda ayurvédica. A ella le encanta todo lo que tenga que ver con Ayurveda. Miren, este Shiva. Matrioshka, ¿no? Una matrioshka de Shiva. Interesante, interesante. Miren, acabamos de encontrar un gatito y se llama Simba. Simba quiere ir adentro ya. No, Simba. Vamos para allá afuera. Ándale. Aquí se queda usted. ¡Simba! Ya se va Simba a jugar allá. Como les digo, aquí en Goa, la gente le gustan mucho los gatos. Chicos, ya estamos yendo ahorita de camino a la playa. Es una playa que está un poco lejos. No estamos yendo a la playa que está aquí nada más. Es que está muy fuerte el sol por allá. Entonces estamos yendo como una playa privada. Y aquí está Vivek también. We are going to Agonda Beach. Agonda, vamos a la playa de Agonda. Y look the way. Sí, miren el camino bien verde por todos lados, ¿verdad? Súper verde. Mis suegros también van aquí atrás con nosotros. Estamos platicando ahorita del precio de los cocos porque vemos muchas palmeras, entonces a lo mejor el precio baja, pero no, está igual que ya en Gurgaon. Le digo a mi suegra que acá la gente también te dicen, ¿no?, que les cuesta trabajo bajarlo de las palmeras y así, que pues no lo pueden dar más barato. Y bueno, el clima de hoy está delicioso, aunque ahorita son, ¿qué horas son? Ya las 2 de la tarde, entonces vamos justamente en el mero pico del calor.
Listo, acabamos de llegar. Estoy viendo que por ahí tienen como que una mini capillita. No alcanzo a ver qué es santo, pero sé que es un santo porque se ve pues ahí la cruz en la parte de arriba. Nos detuvimos ahorita a comer algo porque ya, amigos, hace mucha, mucha, mucha hambre. Y miren este lugar. Está súper, súper, súper bonito. Tenemos la vista al mar y ¡wow! Yo creí que iba a estar de color gris, pero no, se ve de color azul. ¿Lo alcanzan a ver? Ojalá que sí se esté viendo bien y que me estén escuchando bien. Y me he dado cuenta que acá en estas playas los restaurantes tienen harina, iba a decir. Tienen arena ahí para que uno se siente y sienta pues la sensación a mar, ¿no? Creo que dice Vivek que hoy no vamos a ir a otra playa. Dice que nos vamos a quedar aquí en todo, o sea, toda la tarde. Entonces les di mal la información, no sabía. Y pues nada, estamos ahorita comiendo. Pedí unos fideos con mariscos y unas papas a la francesa. Y pues bueno, hay que hacer tiempo aquí porque eso es todo lo que vamos a hacer el día de hoy. Yo, amigos, a lo que vine, a comer mariscos. Tiene pulpo, tiene camarón, tiene pescado y creo que le pusieron pollo. Le alcanzo por ahí a notar un poco de pollo. Y el precio por este fue de 50 pesos mexicanos. Ahorita busco el menú. Tengo aquí el menú de bebidas, pero pues de este no, nada de nada. Miren, más o menos el vaso de un mojito te sale en 40 pesos mexicanos, la piña colada en 40, la gran mayoría de esos cócteles en 40 pesos. Mi suegro estaba probando ahorita el vino de Goa, pero creo que no le gustó. Este es un vino que se llama Port Vino y es aquí especial de Goa, no lo van a encontrar en otra parte de India. Allá va mi esposo corriendo detrás de Jenny, amigos. Así es esto de la paternidad. Y bueno, yo aquí estoy con Santi. Chicos, cambio de planes. Ahorita estamos yendo a otra playa porque nos ha dicho el señor del restaurante que hay una playa más bonita. ¡Uy, miren! ¡Wow! Hay una playa más bonita que tiene supuestamente un lago de agua dulce. Entonces estamos yendo por allá. Y wow, ahorita lo que acabamos de pasar fueron unas señoras que estaban vendiendo pescado ahí en la carretera. Así nada más. Más o menos igual que el mercado de mariscos al que fuimos allá en Gurugram. Entonces ya traemos nuestros trajes de baño. Vamos a comprar un juguetito para Jenny para hacer pues los castillos de arena. Y está súper bien de tiempo porque son las 4:47 y vamos a esperar a entrar al mar como alrededor de las 5 más o menos, porque el sol está pues bastante picosito. Entonces para que no se me lastimen los niños de su piel en la tardecita. Así que bueno, chicos, vámonos. Les voy a poner una musiquita por aquí con el paisaje porque está precioso. Está súper, súper, súper bonito. Ese lago me está haciendo ojitos, amigos. ¡Wow! ¡Ay, qué bonito está esto! Es que, pues, entienden mi asombro. Pues, porque en Haryana, pues, todo está bien seco. Ya les he dicho muchas veces. Miren, por acá te rentan estas casitas. Haber sabido, nos quedábamos aquí nada más. ¡Wow! ¡Qué bonito está! ¡Miren qué cosa tan preciosa! Me tengo que ir a cambiar rápido antes de que se venga la lluvia, porque sí, ya viene. Y bueno, por aquí está mi suegra. Mom, what do you think about the place? It's really surprised. It's very pretty, right? Very pretty, very pretty. You will go inside? I never dreamed of this. You need to go to Mexico with me, definitely. Bueno, estamos yendo para aquel hotel que se ve súper bonito. ¡Wow! Vamos a tomar una de esas mesas que están junto y ahí nos vamos a quedar mientras yo me vengo a nadar por acá. Miren nada más estos cuartos. Se ve que es como un restaurante y también hotel de lujo. Cada uno tiene ahí su cama, su mosquitero y tiene la vista directa aquí al mar. Y de este lado también tienes entonces tu lago. Está muy, muy, muy bien. Amigos, estamos súper, súper, súper felices. Aquí tengo a Jenny conmigo.
Y bueno, ahora bebé dice que quiere que lo grabe abajo, entonces vamos, una, dos y tres. No, no sé si se vaya a ver esto. A ver, una, dos y tres. Sí, sí, sí se alcanza a ver un poquito, un poquito, nada más. Oh, creo que ya empezó a llover, amor. It will not rain. Sí, está lloviendo. Oigan, y miren, también ahorita estoy viendo que aquí te dan el paquete eso, de kayak. Es un paradise. Sí. Paradise. Pues, ¿qué creen? Al final nos agarró la lluvia y nos acaban de decir que la carretera ha quedado cerrada. Entonces, prácticamente hemos quedado aquí atrapados. Y pues, lo único que podemos hacer fue tomar un cuarto de estos que están aquí. Ahorita les voy a enseñar el precio por noche, el lugar en donde estamos y la habitación para que ustedes vean por si se les anima a venir. Yo, dentro de lo personal, sí recomiendo mucho, mucho, mucho esta playa. Y bueno, el hotel que está allá de aquel lado no lo pudimos agarrar porque es bajo reservación y es un lugar privado. Entonces solamente los huéspedes que están allí pueden quedarse ahí abajo a comer, a sentarse y demás. La habitación que hemos tomado es igual a esta. Entonces te ponen por aquí una cubetita con agua para que te enjuagues los pies. Aquí te los seques. Y bueno, aquí en la parte de afuera te dan un silloncito para que pues veas ahí la vista bonita y demás. Todo esto es de madera. Y aquí Vivex anda poniendo su cartera de hombre. Entonces, miren, así es como es la habitación. Voy a hacer el teléfono, bueno, la cámara así más grande. Así es como se ve la habitación. Es una habitación sencilla, pero lo que la hace bonita pues es la vista que tiene, la ubicación que tenemos. Entonces, pues bueno, mala suerte porque igual yo no traigo más ropa, no traigo mi maquillaje, no traemos varias cosas, pero bueno, fue de emergencia, ¿no? Mis suegros están por allá comiendo. Y a ver, les voy a mostrar también por aquí el baño. La cama está bien. Yo siento que la cama está bien. El baño, pues miren, es de piedra. Está relativamente bien por el precio. El precio fue de 2,000 rupias por habitación. Serían aproximadamente como 500 pesos mexicanos. Entonces está, creo que relativamente bien. Tal vez en México esto saldría más caro. El que sí creo que está caro es el de allá. Ese sí se ve como muy deluxe. Pero bueno, miren, no le quita nada también este de acá. En fin, chicos, pues yo creo que hasta aquí les voy a dejar este videito y nos vemos mañana por la mañana. Bye. Buenos días, miren, todavía sigue lloviendo. No es así como que mucha lluvia, pero ya nos podemos retirar. Muy mala suerte porque queríamos todavía, bueno, pues si amanecía soleado, ir a nadar un poquito más a este lago. Y pues no, porque sigue llueve, llueve, llueve. El mar está muy bonito. Y ¿saben qué? Ayer que tuve mucho tiempo libre de estar ahí en el teléfono, bueno, de cierta manera, porque tampoco hubo mucha señal, revisé el precio de habitación de ese lugar y es por 18,000 rupias por noche. Te ofrecen también hacer kayak en este lado, un salvavidas a tu lado y pues esa parte exclusiva para tomar el desayuno, ¿verdad? Y aquí en donde nosotros nos quedamos, estuve revisando que el precio era de 5,000 rupias por noche por habitación. Entonces lo hicimos bien, o sea, lo agarramos a buen precio. Ahora sí, chicos, vámonos. Si escuchan ese ruido es que ahorita el clima está funcionando y me tuve que salir porque los niños se han quedado dormidos. Y bueno, también no me he peinado, estoy esperando a que se me seque el cabello. Miren nada más cuántos nudos tengo por aquí porque pues ayer nos quedamos por allá por accidente, más bien por emergencia, y no tenía ni siquiera un peine ni nada por el estilo. Pero pues bueno, al final sí pudimos salir.
En la mañana todavía estaba lloviendo, pero el camino estaba como que un poquito seco, entonces fue más fácil salir para nosotros. Y chicos, ya no les conté que ayer en el desayuno una persona reconoció a mi esposo por su canal y ve que estaba súper feliz porque, no saben, es como encontrar una aguja en un pajar. Su canal no es muy grande, apenas tiene 6,000 suscriptores, pero le comento que estamos en uno de los países más poblados del mundo. Entonces, o sea, que alguien te reconozca por tu canal con solo esos suscriptores, pues es muy, ¿cómo se le diría? Aparte de grato, es como muy sorpresivo, ¿no? Porque pues es muy difícil que alguien te pueda reconocer así. Mi suegra, amigos, como pavo real, así súper orgullosa de su hijo, cuando esta persona se acercó y le dijo de que, oye, pues es que yo te conozco, tienes un canal de YouTube, es así como Gypsy Shiba, y mi esposo así casi llorando en el video. Van a poder darse cuenta que estaba muy emocionado. Entonces me siento feliz y orgullosa por mi esposo de que pues su canal también va creciendo. Él hace videos de diferente tipo, pero se siente bien. Y bueno, este tipo de cositas pequeñitas te alegran mucho el día y aparte de eso te dan más motivos para seguir. Ustedes, con todos sus comentarios, cuando comparten mi contenido, cuando nos dicen que nos quieren, pues obviamente yo siento muy bonito porque, o sea, imagínense, desde el 2017 cuando empecé a subir videos, recuerdo que apenas llegábamos a 20 suscriptores y yo estaba muy emocionada. Y pues ahora imagínense, ya somos 116,000, entonces es muy bonito y saben que yo siempre les voy a agradecer porque este canal es por y para ustedes. Siempre trato de responderles y tomar en cuenta sus comentarios. Y bueno, chicos, pues nosotros ya estamos aquí en el hotel, estamos en el cuarto, nos acabamos de bañar, ahorita vamos a comer algo porque son las 2 de la tarde. No hay así como que mucho que hacer el día de hoy, más que estar descansando porque tuvimos una super aventura el día de ayer. Les voy a estar dejando el link de la playa en donde estuvimos y también los hoteles que están cerca por si alguna vez llegan a venir o si alguien de aquí que vive en India quiere venir, pues tengan la información a la mano, ya que comentan que esta playa es como una playa pues escondida, o sea, es muy difícil que un turista vaya por allá. Así que bueno, chicos, yo ya hasta aquí les voy a dejar este videito. Ahorita ya no está lloviendo, el clima está relativamente bien, pero ya no estamos por allá, lástima. Así que bueno, chicos, los quiero mucho, nos vamos a estar viendo mañana con otro videito más.